él es mi gran amigo Philip Haller. Saltador base y paracaidista profesional austriaco. Es una gran persona realmente, aunque parezca estar un poco molesto. Y es que no es para menos. Llevamos muchos días en medio de la montaña. Llegar hasta acá no ha sido fácil. Estamos cansados, tenemos hambre, tenemos frío, pero también tenemos una gran historia que contarles. La ruta del mono. Sin crampones. Como ya les había dicho, él es mi amigo Philip Hall. Y por culpa de este señor, estamos todos aquí, en la Sierra Nevada del Cocuy. I started skydiving 10 years ago. I started mountaineering when I was a child, I think 25 years ago with my father. We did a lot of climbing and mountaineering. And since 2 years, I'm started base jumping, and this is now the big goal, to go for the Pan de Azúcar. I have a great team, this international team here together in Colombia, first team who will base jump this great mountain in the Sierra Nevada de Cocuy. Esos éramos nosotros, 6 profesionales, deportistas de alto rendimiento, de 4 países diferentes, 4 lugares del mundo totalmente desconocidos. Éramos 6 profesionales reunidos por Philip con la única intención de registrar por primera vez en los libros de récords nacionales de nuestro país el mayor salto base en toda la historia de Colombia. Éramos 6 personas con un espíritu entregado a conseguir un objetivo que sabíamos que no iba a ser fácil. Eran 7 días en la montaña, cocinando, durmiendo incómodamente, solamente esperando el momento que el tiempo se despejara y nos permitiera lograr nuestro objetivo. Aquí comenzaba nuestra hazaña, sin saber qué pasaría realmente. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hand... Hey, zum Frühstückszelt. Was für ein Zelt? Frühstückszelt. Ein Frühstückszelt. Gruß aus Slowenien. In Slowenien? Keine Ahnung, weil ich bin schon so lang hier. Jetzt habe ich keine Ahnung, was in Slowenien passiert. Ja, der Große ist ein Beachcomatrolliner. Los cocineros? Chimba. México. Hola. ¿Cómo están? Hello everybody. My name is Moisés Hernández and I am part of the Base Climb Expedition Sierra Nevada del Cocuy 2012. I have been climbing for 16 years now. I'm a professional climber. I am also a very good trad climber. It's been a great expedition. We already have a team full of 6 mountaineers, 2 base jumpers. No sé qué más decir. Mientras tanto, nosotros seguíamos luchando en medio de la montaña. Caminábamos horas y horas en medio de la nieve, buscando los mejores puntos de salida y los mejores puntos de aterrizaje para asegurar el éxito de nuestro proyecto. Hey, ladies and gentlemen. My name is Giga Legard. My name is Giga Legard. I'm coming from Slovenia. And in this expedition, I'm the oldest guy. But
with experience, let's say. Yesterday we were together with Felipe on the landing, but unfortunately the weather was so bad, so Felipe couldn't jump. And we will try tomorrow from Pan de Azúcar. Thumbs up for Felipe jumps for tomorrow. So see you next year in Cocuy. Have a great time. Bye. That's it. Hi, Philippe. Hello. Today is the day, man. I hope so. No more days. Today is the day. I hope so. We're going up now to Bella Vista, then we go to Totti. Uh-huh. Then hopefully we have good condition. Yeah, the weather is good, no? Yeah. Yeah. We can see some stars. The last day, the weather has the fucking water. Oh, shit. Yeah, but the day is the day. Today is the day. Yeah, looks good. Good morning, everybody! Today is the day, Chris, no? Today is Tuesday! It's your birthday! It's my birthday, number 28! Darwin from Colombia! Mis cumpleaños, Pipe! Gracias, mis hermanos! Mi hermano. How do you say? Hey, Felipe! Hey! ¿Cómo otro? ¿Qué tal? Yeah! Hoy es el día del salto base, señoras y señores. Les queremos presentar al fondo el Pan de Azúcar, una pared maravillosa que tal vez saltemos el día de mañana. Aquí encuentran el diamante, uno de los picos de roca más chéveres de la Sierra Nevada del Cocuy. Y el salto de hoy va a ser ejecutado desde este lugar, la cima del Toti. Una pared vertical bastante chévere con una zona de aterrizaje y un landing, digamos que un poco amable sobre una zona de playa con un poco de arena. Hay bastante viento, hemos tenido bastantes problemas, inconvenientes con el tema del clima. Llevamos 4 días esperando un buen tiempo y hasta hoy podemos ver que el cielo se despeja un poco para poder hacer un buen salto. Hoy es mi cumpleaños número 28, pero lamentablemente no voy a poder saltar con Philip desde esta roca. Siga y yo vamos a estar haciendo el plan de emergencia desde abajo en la zona de aterrizaje y los demás van a subir con Philip para ejecutar el salto desde este lugar. Welcome to my peak. Darwin, queremos contarles una historia. Darwin fue el primer colombiano en abrirle una ruta de escalada maravillosa a este pico de roca, a la roca del Toti. Se lo conoce de memoria, ¿no, Dar? Welcome to my peak. Así comenzaba nuestro objetivo, subir 2 picos de la Sierra Nevada del Cocuy, o por lo menos 1, aunque no sabíamos cuán difícil sería. Partir a nuestro equipo en 2 partes. 3 escaladores, montañistas profesionales de alto rendimiento, decidieron acompañar a Philip en busca de la cumbre del Toti. Aunque sabíamos que no teníamos energías y nos tocaba seguir subiendo, le pusimos todo el corazón para romper la nieve y para romper el mal clima e intentar llegar al exit point del salto base tan anhelado. Lo que no sabíamos es que las condiciones no eran las mejores y una vez más deberíamos abortar ese gran salto base que tanto habíamos esperado. Hello, my name is Darwin Bravo. I am a Colombian climber, professional climber. 2 years ago, I was climbing the Toti peak. Yesterday, we was on the peak and the conditions of the weather are really bad, really bad. We will intend to go to the Pan de Azúcar and intend the base jump. He's a big person, he's a big person, really nice. Como las palabras del mismo Darwin lo aclaraban, habíamos perdido otra oportunidad, otro intento de nuestro salto base debido a las malas condiciones climáticas de la Sierra Nevada del Cocuy. Pero este deporte no permite segundas oportunidades, en este deporte no se juega. El equipo y todos nosotros estábamos conscientes de que deberíamos seguir adelante pero con seguridad. Faltaban pocos días para terminar nuestra expedición, se nos acababan las energías, se acababa la comida, las provisiones, el agua. Nuestro cuerpo extasiaba y automáticamente pedía a gritos un poco de descanso, pero sabíamos que con los puños apretados y con el corazón guerrero de 6 valientes profesionales lograríamos este cometido. Solo faltaba un poco de buena suerte y un poco de ayuda del de arriba. Hi, I'm Christoph Gruber. I'm from Austria. I'm climbing now since about 10 years. And I'm very happy to be here in the Cocuy, in the Sierra Nevada de Cocuy.
today. We're trainers for some climbing, and we hope tomorrow it will be a nice weather and Philip can hopefully can do his jump. Would be really nice. So, all right, that was it. Okay. Bye. See you. Bye. The Empire forges on in the northern lands of the most isolated city in the world. The Swordfish Girls appear from their abyss and discover Emperor Steel. The journey continues. Habíamos decidido escalar las grandes paredes de la Sierra Nevada del Cocuy, tal vez para desestresarnos, tal vez para tener algo chévere o divertido que hacer, o quizás para celebrar mi cumpleaños. Buscábamos todas las maneras posibles para distraernos. Intentábamos perder el tiempo mientras encontrábamos un nuevo plan para nuestro proyecto. Mientras tanto seguíamos escalando. En algunas ocasiones contábamos chistes, en otras ocasiones volábamos con el paracaídas desde el borde de la laguna de la plaza. En otras ocasiones nos dedicábamos simplemente a inventar canciones graciosas en medio de la montaña. My new song, I have popo. Yeah? Yeah. Okay, 1, 2, 3. I have popo, you have popo, we have a popo, we have a popo, we have a popo. Philip has popo, yeah, Philip has popo. Tia has popo, I have popo. Crystal has popo, yeah, yeah, high popo. Whoa, 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 high popo. There, high popo, all high popo. Ahora en español. No manchen, no manchen, no manchen. Llevó tu chacha. Felipe, en español. Hi, my name is Felipe Acosta. I'm 28 old. This is my teddy bear. He's a beautiful. De donde vengo yo. Por cierto, yo soy el narrador de esta historia. Vengo yo. Felipe Acosta, he's also a base jumper, very good base jumper, and he will check the wind and the conditions. I'm professional climber, I'm professional base jumper and skydiver. 10 years ago. I'm so happy to be here with an incredible team, the Vertical Base Climb Expedition 2012 in La Sierra Nevada del Cocuy. My English is so bad. Entonces, en español para toda mi gente. Estoy muy agradecido junto con Ted Bear, que es una criaturita demasiado linda y maravillosa. Con un equipo maravilloso de profesionales. Y estamos en este momento con un panorama bastante interesante, la Sierra Nevada del Cocuy. Cima del pan de azúcar, una pared natural en la modalidad Air, para conseguir los mejores saltos base en esta tierra maravillosa colombiana. Estoy muy agradecido, primero, de tener a Teddy en el equipo. Es algo maravilloso, gracias a Volkswagen por patrocinarnos. Les vamos a mostrar imágenes demasiado increíbles de lo que va a suceder, saltos base demasiado bonitos. Y mientras a mí me tocaba seguir entreteniendo a todos estos gringos con bailes graciosos y ositos de peluche, Philip y los demás seguían buscando un plan para cumplir nuestro proyecto. Fíjate, Teddy. Bye, bye. Subía el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con short. Con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Then I will shortly explain our plan for tomorrow. The plan is the following. We will have two teams. One team will rest here and we'll make the landing. Felipe Acosta will be the boss of the landing. You see the pan de azúcar. So one team stays here and will rest. The other team, together with Darwin and with Shiga, we will go to the other side, and we'll start tomorrow at 2 o'clock in the morning. We'll start climbing to pan de azúcar and then check the exit point. So really at sunset or a little bit later, we are at the exit point, yeah, and then we will make some bivouac there, and we wait for good condition, and hopefully we have good luck for the weather,
I think everything is prepared. The landing is prepared. The exit should be fine. And hopefully tomorrow we will achieve our goal to be the first who jumped the Bande Azúcar more than 5,000 meters with a great team, with a great support, also support from Volkswagen. And yeah, let's wish the best for tomorrow. Como Philip lo acababa de explicar, nos íbamos a jugar los últimos cartuchos. Partiríamos al equipo en dos partes e iríamos en busca del salto base en el último día de nuestra expedición. Five in the morning, feel right here. Maybe we need 1 hour up to the exit point. Esos éramos nosotros, seis luchadores incansables, dando el todo por el todo en el último día de expedición. Mientras Darwin Bravo, este colombiano berraco de 34 años, se encargaba de llevar a Siga Lefgar y a Philip Hala a la cima del Pan de Azúcar en la Sierra Nevada del Cocuy, mientras se encargaba de montarles una tienda de campaña para resguardarlos del mal tiempo que acechaba, mientras les montaba unas líneas de vida para que pudieran hacer la exploración del exit point para el salto base, nosotros seguíamos en la parte final de la pared del Pan de Azúcar haciendo una tarea totalmente similar. Christoph, Moises y yo estábamos despejando la zona de aterrizaje, limpiando las piedras, levantando los escombros, dibujando una flecha gigante en el suelo, disparando señales de humo para poder mostrarle a Philip la dirección del viento y asegurar el éxito del salto. Solo nos faltaba un poco de suerte y un poco de ayuda del de arriba. Éramos seis guerreros de carne y hueso, luchando en esta mole de roca durante 7 días, sin fuerza, sin comida, sin agua y sin provisiones. El último intento, el todo por el todo, solamente con la intención de volar y de decirle a Colombia que este sería el mayor salto base en toda la historia de nuestro país. Darwin, ¿me escucha? Darwin, ¿me escucha? Hi, my name is Felipe Acosta. I am the boss of the landing security. They are my friends, Moises, professional climber from Mexico, Christoph, professional climber from Euse. We are ready for the jump. Philip, I send you a big hug, good luck, and good jump, brother. There. Señores, es 9 de febrero, son las 10 y 10 de la mañana, estamos listos para el salto. Pipe, a la cuenta de 5. En nombre de Dios, de la Virgen, de todo el país, nos vamos por el salto base. 5 segundos. ¡Vamos! ¡Buen salto, brother! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale, cerca! Esos éramos nosotros.
6 personas de países diferentes, en ocasiones con idiomas diferentes. 6 guerreros, valientes luchadores que creyeron en un sueño, en el sueño de un país, en el sueño de traer nuevamente el deporte más peligroso del mundo a nuestro país y lograr el mayor salto base en toda la historia de Colombia.